Bienvenidos nuevamente a un programa de Cocina y Salud en el que te enseñamos recetas saludables para que puedas reemplazar muchas cosas de las que de pronto en ese momento te están haciendo daño. Entonces puedes reemplazarlo por estas cosas que son fantásticas, son deliciosas y además de eso aportan mucho beneficio a tu salud. Gracias a Fundación Vicanza y a Restaurante Vegano Zona Pro Salud vamos a preparar estas recetas el día de hoy y vamos a ver la receta de queso parmesano de ajonjolí y salsa de queso de pimientos. En este momento vamos a realizar el queso parmesano de ajonjolí. Entonces los ingredientes que vamos a necesitar son una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de cebolla en polvo, sal, levadura nutricional, 2 cucharadas, y una taza de ajonjolí descortezado o sésamo. Para iniciar la preparación vamos a necesitar un sartén y vamos a necesitar la licuadora. Entonces procedemos y empezamos tostando el ajonjolí. El ajonjolí tiene muchas propiedades. La más destacada del ajonjolí es el calcio que tiene. Tiene muchísimo calcio. Tiene más calcio que la leche de vaca. Entonces es saludable, ayuda a disminuir el colesterol malo, el LDL, y además tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales y nos ayuda a mantenernos sanos y fuertes. Entonces vamos a empezar tostando el ajonjolí. El ajonjolí debe quedar doradito para que él suelte ese sabor rico que tiene cuando está tostadito. Entonces procedemos a tostar. Prendemos la estufa, esperamos que caliente un poco para empezar a tostar el ajonjolí. Vamos a colocar el ajonjolí. El ajonjolí en ese momento no está lavado, está directo del paquete. Entonces ya si ustedes desean pueden lavarlo, colocarlo a secar, no sé, al aire libre, pero él se va a hidratar un poco y no va a quedar en polvo cuando lo estemos licuando, sino que va a quedar como apermazadito porque se va a hidratar. Entonces preferiblemente directo del paquete al sartén para tostarlo. Por eso debemos escoger un ajonjolí que se vea limpio, que no tenga trocitos negros y preferiblemente descortezado. Tratamos de estar concentrados revolviendo porque él tiende a quemarse muy rápido. Entonces, para que quede homogénea la tostada, entonces debemos estar constantemente revolviendo. En este proceso de tostarlo nos demoramos unos 7 minuticos.
dependiendo también la cantidad. Hicimos una taza de ajonjolí, entonces más o menos ese tiempo nos demoramos. Recuerden que la ajonjolí es una muy buena fuente de calcio, en especial cuando los niños están en crecimiento. Les damos un vaso de leche de ajonjolí unas 2-3 veces a la semana y sus huesos van a ser muy fuertes. Miren que ya va cambiando de color, va quedando como doradito. Recuerden, no pueden dejar de revolver porque se les quema. Muy bien, aquí tenemos tostado ya el ajonjolí. Miren el color. Recuerden que estaba blanquito. No dejamos de revolver hasta que enfríe un poco. Y ahí se van terminando de tostar los granitos que quedaron blanquitos. ¿Ven el color? Doradito. Y aquí vamos a pasarlo a la licuadora. Este quesito lo pueden usar con muchas cosas, con tostadas, con arepas, con pasta. Es muy rico con la pasta porque la ajonjolí tiene un sabor muy delicioso cuando está tostada. Ok, entonces vamos a colocar una cucharada de ajo en polvo. No puede ir nada húmedo porque si no queda como cremoso. Y la idea es que quede en polvo. Vamos a echarle la levadura nutricional. La levadura nutricional tiene fibra, tiene muchas vitaminas, tiene minerales. Y recuerden que la pueden conseguir en Zona ProSalud. Vamos a colocar la sal. Ya la sal es al gusto. Yo lo voy a echar un poquito nomás. Y procedemos a licuar. Lo revuelvo un poquito así. Y pulverizamos. Yo lo bato un poquito para que se vayan incorporando bien los ingredientes y para que la licuadora pueda hacer su trabajo. Vamos a tapar un poco.
Listo, entonces ya tenemos el quesito parmesano. Vamos a colocarlo aquí para que se enfríe. Miren cómo queda en polvito. Quedan bien incorporados los ingredientes. Y ya terminando nuestra receta de queso parmesano de ajonjolí, lo podemos disfrutar de una vez con lo que ustedes deseen. Y vamos a continuar entonces con la siguiente receta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente receta, que es la receta de salsa de queso de pimientos. Entonces, para esta receta vamos a necesitar limón, vamos a necesitar levadura nutricional, 2 cucharadas, unas 3 cucharadas de nueces del Brasil, o pueden usar también anacardos o almendras peladas, 1 cucharada de cebolla en polvo, 1 cucharada de ajo en polvo, sal al gusto, pimentón rojo partido en cuadritos y el recipiente donde lo vamos a colocar. Vamos a empezar con la receta. Lo que hacemos, bueno, primero debemos cocinar un poco el pimentón. Entonces vamos a cocinarlo por unos 5 minutos para tener una consistencia más suave. Lo cocinamos en la mínima cantidad de agua posible para que esté más rápido, sin nada, simplemente el pimentón y el agua. Cuando ya el pimentón esté hirviendo, lleve 1 minutico, 2 minuticos hirviendo, entonces apagamos, le retiramos el agüita. Y lo colocamos en la licuadora. Entonces agregamos la levadura nutricional. Agregamos las nueces. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Sal al gusto. Y vamos a echarle limoncito. Así ya lo que ustedes deseen colocarle, la cantidad que ustedes deseen. Yo no le echo mucho para que no quede tan ácido. Agregarle un poquito de agua para que podamos licuar la salsa. Le vamos agregando a medida que vamos licuando. Thank you.
Listo. Aquí tenemos nuestra salsa. La podemos usar con lo que deseemos. Papas, arepas, ensaladas más que todo, panes, tostadas. Esta la podemos usar así, pero si ya ustedes desean que les quede como un quesito para partir, entonces lo colocamos a fuego lento con un poquito de fécula de maíz y lo revolvemos hasta obtener la consistencia deseada y lo agregamos al molde. Entonces vamos a hacerlo para que nos quede como quesito. Entonces agregamos una cucharada y un cuarto de fécula de maíz y volvemos a licuar. Entonces lo agregamos aquí a la ollita y empezamos a revolver. Prendemos. Y empezamos a revolver. Dependiendo de la licuadora, pueden quedar trocitos de nueces. Al consumirlos, agradable. Dependiendo de la cantidad de salsa que hayamos hecho, es lo que se demore aquí en la estufa. Entre más poquita salsa, más rápido está. Ya está listo, entonces vamos a apagar. Vamos a colocarlo en este moldecito pequeño. Vamos a engrasarlo. Como es poquito lo que estamos haciendo, entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a esperar un ratico, voy a meterlo a la nevera por unos 30 minutos y ya tenemos el quesito de pimentón y nueces. Entonces, con esta receta cerramos el programa de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo practiquen y pues puedan darse cuenta de que son recetas muy fáciles y además de eso, muy saludables. Con esta receta nos despedimos hasta nuestro próximo programa. De Cocina y Salud, gracias a Fundación Vicancia, a Restaurante Vegano Zona Pro Salud, podemos llegar a tu casa con estas recetas para que puedas disfrutarlas.